Buenas tardes a todas, a todos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos les da la bienvenida a la audiencia pública sobre derechos reproductivos y contracepción de emergencia en las Américas, la cual fue solicitada por las organizaciones de FLASOC, CLAE y SEC, PROMSEX, Centro de Derechos de Mujeres, Colectiva por el Derecho a Decidir, Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, Miles por la Interrupción Legal del Embarazo, PPFA, Demos Perú. Me acompañan en la mesa la comisionada vicepresidenta Tracy Robinson y relatora para los derechos de la mujer, el comisionado expresidente Felipe González y la comisionada expresidenta Dina Shelton. Le damos el uso de la palabra a las peticionarias por el tiempo que tienen previsto, 40 minutos. Bueno, entonces, sí, solo rápidamente, mi nombre es Alejandra Cárdenas y vengo por parte del Centro de Derechos Reproductivos. Hi, I'm Sarah Rich with the International Consortium for Emergency Contraception in New York. Soy Virginia Gómez, vengo por el Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos y Reproductivos de Ecuador. Buenas tardes, mi nombre es Rosina Guerrero, vengo de PROMSEX, Perú. Buenas tardes, Jimena Casas, de Planned Parenthood Global. Buenas tardes, mi nombre es Ivania López, del Centro de Derechos de Mujeres, de Honduras. Leila Díaz, en representación del Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, Capítulo Honduras. Buenas tardes. Antes de empezar, queremos aclarar que cuando nos referimos a la anticoncepción de emergencia, nos referimos a las píldoras anticonceptivas de emergencia de levonorgestrel, en español referidas como PAE y en inglés referidas como ICI. Bueno, tuvimos un problema técnico y vamos a enseñarles un corto video que explicaba qué es la anticoncepción de emergencia y cómo funciona, pero entonces les voy a prestar unos slides y la compañera del ISEC va a explicarlo. Gracias. Thank you very much. So the video that we were going to show explained how it is exactly that emergency contraception worked, because that's been the source of a lot of the issues that have come up. But since the video is not working, I'm passing out these diagrams, which I hope will be helpful to you. The blue shows the woman's cycle, and then the purple on top shows where emergency contraception begins to work, and then the yellow on the bottom shows where pregnancy has generally been defined to have started. So there are two issues concerning EC and pregnancy that have resulted in limited access to emergency contraception in Latin America. And the first is when and how during the woman's cycle emergency contraception begins to work. When it was a newer product and it wasn't very well understood, it was thought that it might impede implantation. So right after fertilization, implantation. Manufacturers therefore created product labels mentioning a possible anti-implantation mechanism. Since 2003, however, many studies backed by WHO and PAHO have shown that EC only works up to the point of fertilization. So with the newer studies that we now have, we know exactly where it is that emergency contraception functions up into, and it's only up until that point of fertilization. The labels for EC in Latin America have not yet been updated, though, nor in the US, because it's a long and expensive process for the pharmaceutical companies. The second issue at stake here is when a pregnancy starts. And medical science has long defined pregnancy as beginning at implantation. But in recent years, some religious leaders and Latin American courts have begun to define it as beginning at fertilization. Now, when the mechanism of action of emergency contraception was less clear as to where exactly it is that it begins to work, that question, you know, of the definition was critical. But at this point, we know that EC only works up until the point of fertilization anyway. So even if pregnancy is defined as beginning at fertilization, then emergency contraception won't work after that point. So given what we know now about how EC works under neither definition, would use of EC constitute termination of a pregnancy? Bueno, ahora que hemos explicado el mecanismo de acción de las pastillas de anticoncepción de emergencia, me voy a referir a las tendencias jurisprudenciales que han prohibido o restringido la PAE en América Latina.
En mayo de 2006, la Corte Constitucional Ecuatoriana declaró inconstitucional el uso y comercialización de Postinor 2, una marca de PAE, disponible en aquel entonces en el país, bajo el entendido de que el óvulo fertilizado tiene un derecho a la vida absoluto, que sería supuestamente violado por una pastilla que podría impedirle anidarse en el útero. En Chile, en el 2008, el Tribunal Constitucional decidió prohibir la distribución libre de la PAE Plan B a través del sistema de salud pública, basándose en la protección absoluta de la vida de los óvulos fertilizados a quienes consideró personas, así como en la existencia de una duda razonable sobre la posibilidad de que la PAE tuviera un efecto antiimplantatorio. En Perú, en el año 2006, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en un proceso de acción de cumplimiento de una norma sanitaria que obligó al Ministerio de Salud a distribuir gratuitamente la PAE, recalcando su efecto anticonceptivo. Sin embargo, una demanda de amparo llevó al tribunal a pronunciarse nuevamente sobre el tema en 2009, esta vez revirtiendo su decisión pasada y prohibiendo la distribución de cualquier tipo de PAE dentro del sistema público de salud, aunque no en las farmacias privadas, donde su costo oscila entre los 2 y 5 dólares. La lógica fue la misma. El tribunal consideró que existía una duda razonable sobre el efecto antiimplantatorio de la PAE y ante la duda decidió que quien debía ser protegido es el óvulo fertilizado. Sin embargo, nótese que no se prohibió en el mercado privado, solo en el mercado, solo en la distribución en el sector público. Luego pasamos a Honduras, donde el 2 de abril de 2009 el Congreso de la República aprobó un decreto legislativo que penalizaba la PAE, basado en una interpretación según la cual el embarazo ocurre en el momento de la fertilización y no la implantación, considerando con ello que la píldora es abortiva al entender que sus efectos son antiimplantatorios. En consecuencia, el decreto penalizaba el uso de la PAE. Dicho decreto fue vetado por inconstitucionalidad por el entonces presidente de la República, siendo enviado automáticamente a la Corte Suprema de Justicia para que ésta dictaminara la constitucionalidad de dicha propuesta legislativa. El 28 de junio de 2009 ocurrió un golpe de Estado en Honduras y el 24 de octubre de ese mismo año y durante el golpe, la Secretaría de Salud de facto expidió un acuerdo por el cual se estableció que se prohibía la PAE, así como cualquier forma de difundir información sobre la misma. Este acuerdo se encuentra vigente desde 2009. En el 2012, la Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró constitucional el decreto que el presidente de la República había vetado en el 2009 y que pretendía penalizar la PAE, y actualmente podría ser reintroducido al legislativo, donde muy probablemente sería aprobado nuevamente. La Corte estableció la constitucionalidad del decreto bajo el argumento de que existen dudas sobre los efectos antiimplantatorios de la PAE y que en su entender, a partir de la fertilización del óvulo, existe una persona cuya vida debe ser protegida como un derecho absoluto. Los casos de Perú, Chile y Ecuador son similares, en la medida en que los accionantes objetaron la constitucionalidad de la PAE por considerarla abortiva, pese a haber reconocido que técnicamente no lo era, pues no tenía ningún efecto sobre aquellos cigotos ya implantados en el útero de la mujer, momento en que, como se explicó, inicia el embarazo. Ahora, las cuatro cortes recibieron evidencia científica desactualizada que mostraba que la PAE tenía efectos antiimplantatorios, aunque también recibieron información de los estudios realizados más recientemente, respaldados además por la OMS y la OPS, que todos coinciden en que no existe dicho efecto. Sin embargo, ante la contradicción, dijeron ellos, de la evidencia científica, las cortes encontraron que existía una duda razonable. Y en la medida en que decidieron reconocer el derecho a la vida de manera absoluta desde la fertilización, las cuatro cortes aplicaron el principio pro persona en favor de un sujeto incierto, como lo es el cigoto, pues su mera existencia no puede ser comprobada antes de la implantación, y en contra de la mujer, un sujeto de derecho cierto que indiscutiblemente es persona.
La razón legal principal por la que las cuatro decisiones de las altas cortes prohibieron la PAE fue su interpretación del derecho a la vida como un derecho absoluto desde la fertilización, momento en que todas definieron como aquel en el cual el espermatozoide fertiliza el óvulo. Ello resulta particularmente contradictorio en los casos de Ecuador y Perú, donde el aborto es legal en algunas circunstancias sin límite gestacional, además. Si bien el derecho internacional no extiende la protección del derecho a la vida a la etapa prenatal y aún menos la protege de manera absoluta, las cuatro cortes usaron erróneamente los estándares internacionales de derechos humanos en esta materia. Sobre todo, estos tribunales aplicaron erróneamente el artículo 4.1 de la Convención Americana para defender la protección del derecho a la vida desde la fertilización de esa forma, ¿no? De forma absoluta. Esto tuvo dos implicaciones. La primera es que al reconocer el derecho a la vida desde la fertilización, se ignoró completamente el corpus juris del derecho a la vida, que no reconoce un derecho a la vida absoluto y menos desde la fertilización. Y la segunda es que al aplicar erróneamente el derecho internacional, las cuatro cortes ignoraron completamente que las mujeres son seres humanos sujetos de derechos. En este punto es importante recordar el precedente sentado en esta materia por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia, Murillo y otros contra Costa Rica, que dejó en claro que la Convención Americana no extiende su protección a la biología existente antes de la implantación y que solo en el momento de la implantación el embrión es objeto de una protección gradual e incremental según el estado de su desarrollo y en proporción al respeto y garantía de los derechos humanos de la mujer. Finalmente, tenemos el caso de Costa Rica, donde no existe un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia respecto de la PAE, y de hecho, un documento interinstitucional denominado Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual establece que la misma debería ser suministrada. Pero lamentablemente, pese a la presión de la sociedad civil, ni el Ministerio de Salud ni la Caja Costarricense del Seguro Social han hecho ningún esfuerzo porque la PAE se registre y así pueda suministrarse. Además de esto, la sociedad civil teme que de registrarse este método anticonceptivo, los mismos grupos que demandaron la fertilización in vitro en dicho país demandarían con éxito su disponibilidad, dado que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica prohibió la fertilización in vitro con el mismo argumento, porque supuestamente atentaba contra el derecho a la vida, bajo el entendido de que a partir del momento de la fertilización existe una persona con un derecho a la vida absolutamente inviolable. Ahora mis colegas van a presentar el impacto que la restricción de acceso a la PAE tiene en Ecuador, Perú, Chile, Honduras y Costa Rica. Okay. Buenas tardes. Voy a plantear el tema en el Ecuador. En el Ecuador a las mujeres las violan. Violan no solamente a las mujeres dementes o idiotas, violan a todas. Y este es un problema de las mujeres más pobres. Una de cada cuatro mujeres ha sido violentada sexualmente, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, y 380 mil mujeres ecuatorianas han sido violadas, de acuerdo al estudio realizado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SEMPLADES, estudio que acaba de ser presentado la semana anterior. Para el año 2011, por lo menos 5 violaciones al día fueron denunciadas en el país. En el 2010 hubo al menos 10 violaciones diarias en contra de adolescentes de 12 y 14 años. Por otra parte, el embarazo en niñas de 10 a 14 años ha aumentado la última década en un 78%. Estos embarazos son producto de violencia sexual y de violación. En un país en donde el embarazo adolescente es un problema gravísimo de salud pública y ostenta como el segundo país que tiene este problema en la región andina. Un problema gravísimo es el suicidio en las mujeres de entre 10 y 19 años que se matan por situaciones relacionadas con embarazos no deseados, sí, problemas amorosos y violencia. Pero el suicidio es el camino que toman estas mujeres para resolver un embarazo que no desean. Con estos indicadores de violencia sexual, de suicidio, la PAE es necesaria en un país como el Ecuador, en donde recientemente la Asamblea Legislativa se negó a despenalizar el aborto en caso de violación. Para todas las mujeres víctimas,
de este delito, porque en el Ecuador el aborto es no punible cuando las mujeres discapacitadas mentales son violadas solamente. La Asamblea se negó y quitó la moción de despenalizar el aborto bajo la amenaza del presidente de la República de renunciar a su cargo si es que se despenalizaba el aborto en caso de violación. En este escenario, los obstáculos que tienen las mujeres ecuatorianas para adquirir la anticoncepción de emergencia o la píldora anticonceptiva de emergencia todavía son muchos, a pesar de que el Ministerio de Salud tiene la anticoncepción de emergencia gratuita en el sistema. Todavía hay dificultades de objeción de conciencia, todavía hay dificultades en donde los servicios no tienen la anticoncepción de emergencia a los fines de semana, a las noches. Y en este escenario, las farmacias comerciales, las más grandes farmacias comerciales, las cadenas, han objetado conciencia y no la venden, restringiendo de esa manera el acceso a la anticoncepción de emergencia para las mujeres. El otro obstáculo que vemos en el Ecuador es que todavía se pide una receta médica para la obtención y la compra de anticoncepción de emergencia, lo cual es un obstáculo y una barrera para las adolescentes y las mujeres en general, que son más pobres y que no tienen dinero para acceder a una receta y a un médico. Esa sería el impacto de la anticoncepción de emergencia y de las dificultades del acceso a la anticoncepción de emergencia en el Ecuador. Gracias. Las cifras respecto de violencia sexual en el Perú son alarmantes y siguen la línea del caso ecuatoriano. Entre el 2000 y el 2009, un estudio mostró que Perú es el país sudamericano con la más alta tasa de denuncias por violación sexual, con un total de 63.545 denuncias por violación a la libertad sexual, ello considerando que el subregistro de los datos es prevalente. Las víctimas de estos delitos son en su mayoría mujeres, que pertenecen a poblaciones vulnerables, incluyendo a las niñas y adolescentes. El 78% de las denuncias fueron presentadas por víctimas menores de 18 años. De cada 5 víctimas, 4 son menores de 18 años en el Perú. Durante el 2010, el Ministerio de Salud da cuenta de 1.333 denuncias de violación en niñas entre 10 y los 14 años y 1.191 denuncias de adolescentes entre los 15 y los 19 años. De estas menores, el 14% y el 20% respectivamente quedaron embarazadas. La situación de violencia sexual es especialmente grave en 2 lugares del país. Uno de ellos es Huánuco, en la región central de Perú, donde se registraron 5.602 casos de violación sexual contra niñas, niños y adolescentes solo entre enero y octubre del año 2009. El segundo lugar es Mazán, ubicado en la región de Loreto, en la selva peruana, y donde un último estudio estima que el 97% de las violaciones sexuales no fueron denunciadas, y 2 de cada 3 mujeres declararon haber sufrido iniciación sexual forzosa. Allí el embarazo adolescente es muy común. En Loreto, 30 de cada 100 adolescentes son madres, y uno de los factores que explicarían este fenómeno es el alto índice de violación sexual presente en dicha región. El embarazo adolescente es problemático también. De acuerdo con la encuesta ENDES de demografía en el Perú, en el 2011, el 13,2% de las adolescentes entre 15 y 19 años de edad ya son madres o están gestando por primera vez. La cifra aumenta en las zonas rurales al 21,5% y en las zonas de la selva, llegando a 27,5%. Las cifras también son mayores, por supuesto, entre la población con poca educación y bajos niveles socioeconómicos. El embarazo adolescente ha aumentado entre el 2000 y el 2011, especialmente en 2 espacios geográficos. El primero, las zonas rurales en la selva de los departamentos de Loreto, Madre de Dios, Ucayali, San Martín y Amazonas, y en un segundo espacio que también incluyen a las zonas urbano-marginales, áreas como Lima, que es la capital del Perú, Callao, Piura y Trujillo. Sumado a lo anterior en el tema de mortalidad materna, las causas se asocian a la falta de servicios de prevención del embarazo no deseado y de aborto legal en el Perú, y tienen mayor incidencia e impacto en las zonas rurales y en lugares de baja extracción socioeconómica. El 60% de embarazos entre adolescentes no fue deseado.
El aborto representa el 5% de causas de mortalidad materna entre adolescentes. Y de acuerdo con el Ministerio de Salud, el aborto en las adolescentes ha ido en aumento. Ello aún considerando que existe un subregistro por la práctica de abortos ilegales. El 56% de muertes indirectas entre adolescentes, de muertes maternas indirectas entre adolescentes, son por suicidio. Es evidente que son las poblaciones de mujeres más vulnerables, como las niñas y adolescentes, las mujeres que viven en áreas rurales y de la selva, y las mujeres más pobres, quienes están conformando mayoritariamente las estadísticas de embarazos no planeados ni deseados, las estadísticas de violencia sexual, así como las del aborto clandestino y mortalidad materna en el Perú. Todos estos fenómenos podrían ser radicalmente disminuidos si la PAE estuviera siendo distribuida gratuitamente en los servicios de salud pública. El uso de la PAE podría evitar abortos, reducir la mortalidad materna por esta causa y disminuir las cifras de embarazo adolescente. Además, podría controlar parcialmente las secuelas cuando la adolescente o mujer ha sido abusada sexualmente, en especial considerando la penalización del aborto por violación existente en el Perú. Las cifras de denuncias por delitos sexuales en Chile son muy altas. De acuerdo con datos del Ministerio Público, entre enero y junio de 2013 hubo 10.968 denuncias por estos delitos. En una población de 16 millones y medio de habitantes, hay un promedio de 60 denuncias diarias de delitos sexuales. En cuanto al embarazo adolescente, este se encuentra especialmente en los grupos con bajo estatus socioeconómico y especialmente en los hogares donde la mujer es jefa del hogar. Los ciclos de pobreza se vuelven una constante en la medida en que un gran número de madres adolescentes abandona la educación formal. De acuerdo con el Ministerio de Salud, las regiones de Atacama y de Aysén presentaban las cifras más elevadas del embarazo adolescente en el 2009. Ambas zonas se encuentran lejos de los centros urbanos más importantes del país. UNFPA reporta que el porcentaje de embarazo adolescente tuvo un aumento en Chile desde el 2005 hasta el 2009. La mortalidad materna en Chile a enero de 2012 era de 26 muertes por cada 100.000 niños nacidos vivos. Esta cifra es muy alentadora en comparación con otros países de América Latina. Sin embargo, presenta matices relevantes de acuerdo con el estatus socioeconómico y la ubicación geográfica. Los estados más periféricos como Arica, Parinacota, Tarapacá y la Araucanía presentan tasas mucho más altas. A su vez, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, 59 muertes maternas fueron causadas por aborto entre el 2000 y el 2009. Debe tomarse en cuenta que estas cifras no reflejan la realidad, dado que el aborto es ilegal en este país. Pese a que las cifras en materia de aborto son escasas y a que los datos en cuanto a los delitos sexuales no se encuentran segregados por edades, lo cierto es que Chile presenta problemas muy similares a Ecuador y Perú sobre el impacto de la PAE en la salud de las mujeres. Primero, los delitos sexuales son recurrentes y las mujeres hasta antes del 2010 no tenían acceso a anticoncepción de emergencia que les permitiera contrarrestar posibles embarazos frutos de dichos abusos. Segundo, el embarazo adolescente prevalece especialmente en zonas marginales y tiene tendencias ascendentes. Este fenómeno, que puede reforzar los ciclos de pobreza, podría contrarrestarse con una implementación efectiva de una política de distribución de la PAE. Tercero, las cifras de mortalidad materna son altas, de nuevo, en zonas marginales. Pese a que no hay datos puntuales sobre el número de muertes maternas causadas por el aborto, lo cierto es que estos abortos se podrían prevenir ostensiblemente con el uso de la PAE. En Honduras, de acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio Público, en 2010 se recibieron 2.869 denuncias por violencia sexual. En 2011, esa misma institución reportó 3.211 denuncias de la misma naturaleza. Aun cuando no se dispone de información de 2012 de la misma fuente, sí se tiene documentado que en la Dirección de Medicina Forense de Honduras se requirieron 2.648 casos para evaluación médico-legal por violencia sexual. Se puede estimar que estos 2.648 corresponden aproximadamente a un 70% del total de las denuncias, ya que hay mujeres que denuncian y no se les hace el examen médico forense. Lo anterior indica un aumento escalado cada año de denuncias por violencia sexual.
Hay que decir que en Honduras los niveles de denuncia en general son más bajos que el resto de los países por la institucionalidad quebrantada luego del golpe de Estado. El sistema de justicia no es confiable por sus altos niveles de impunidad, de corrupción e incluso de colusión con bandas criminales y también por los altos niveles de inseguridad y el temor que ello genera. Por tanto, no es posible conocer la real magnitud del problema de la violencia sexual y de sus consecuencias, como afrontar un embarazo no deseado. Pese a ello, sí se puede afirmar que estas mujeres sobrevivientes de violencia sexual y de sus consecuencias, sobrevivientes de violencia sexual, no cuentan con la píldora de anticoncepción de emergencia, que es el único método que permite evitar una de las posibles consecuencias de estas agresiones, un embarazo no deseado. El 86% de las mujeres evaluadas por violencia sexual están en edad reproductiva, lo que ante la falta del acceso a este método, irremediablemente se ven expuestas a la posibilidad de un embarazo forzado, violando con ello su derecho a la autodeterminación reproductiva. Continuando con Honduras, en cuanto a la actividad sexual y el embarazo, las mujeres en Honduras inician su vida sexual activa en promedio a los 18 años. Así se indica en las encuestas de salud a lo largo de los últimos años. Pese a que el inicio de las relaciones sexuales se mantiene constante en el tiempo, los registros oficiales indican un alarmante incremento de los embarazos en adolescentes. De acuerdo a los datos oficiales de egresos hospitalarios, por partos en niñas y adolescentes durante 2008 ocurrieron 14.312 egresos, cifra que se duplicó en 2010, llegando a 28.680 egresos por partos de mujeres, niñas y adolescentes. Aunque no se dispone de estos datos oficiales para 2012, la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud informó en enero del año 2013 que un promedio de 50.000 niñas y adolescentes salieron embarazadas en 2012. Esto puede ser un indicador que evidencia el impacto que tiene la falta de acceso a la anticoncepción de emergencia. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud entre los años 2011 y 2012 da cuenta que en Honduras una de cada cuatro mujeres de entre 14 a 19 años son madres o están embarazadas, cifra que aumentó de 3.5 puntos en solo 6 años, según esta misma encuesta en los periodos de 2005, 2006 y 2011-2012. Esta situación es más difícil para las niñas y adolescentes en el área rural, que cuentan con bajos niveles socioeconómicos y de escolaridad. Por ello, la falta de acceso a la anticoncepción de emergencia, pero además la prohibición de su promoción y la posibilidad de penalización a quien la compre y o la use, constituyen una franca violación a los derechos humanos de las mujeres en Honduras. En Costa Rica, el acceso a la anticoncepción de emergencia, como se explicó, es nulo. Esto es un hecho de particular preocupación, ya que de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, en 2011 el 34.4% de las mujeres y el 21.6% de los hombres se enfrentaron a embarazos indeseados. Además, el 47% de las mujeres y 38.3% de los hombres identificaron el embarazo como no planificado. El embarazo adolescente en Costa Rica representó ese mismo año el 20% de todos los embarazos ocurridos. El mayor porcentaje de embarazos adolescentes se dio en las regiones de Huetar, Atlántica y Brunca. De nuevo, regiones periféricas, ¿no? Siempre la marginalidad, la más afectada. Las adolescentes constituyen un grupo con características y necesidades diferentes al resto de las mujeres, dado que sus embarazos presentan mayores riesgos asociados con su edad. En el 2007 se estimó que en Costa Rica se practicaron 27.000 abortos inducidos, lo cual equivale a una tasa de 22.3 abortos por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva, a razón de 38 abortos por cada 100 nacidos vivos.
Es decir, en Costa Rica ocurre un promedio de un aborto por cada 3 embarazos que llegan a término. Ante esta situación, si bien la primera opción sería utilizar la PAE, que es el producto dedicado para casos de emergencia, en Costa Rica no es posible acceder a este producto ni desde el sector público ni desde el sector privado por no existir un producto registrado. El Servicio Costarricense de Salud Pública nunca ha distribuido este anticonceptivo o ha brindado información al respecto. No existe una justificante formal para esta situación, ya que actualmente con pastillas anticonceptivas regulares que pueden ser utilizadas en el régimen YUSPE, que es el uso de una dosis alta de píldoras anticonceptivas regulares como anticoncepción de emergencia, existe y podría darse, pero lamentablemente no existe la voluntad política para registrar una marca de PAE para distribución pública, lo que la Caja Costarricense de Seguro Social está en capacidad legal de hacer. A pesar de la falta de registro, la anticoncepción de emergencia ha sido reconocida en una norma nacional, el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual en las primeras 72 horas de ocurrido el evento. Este protocolo está siendo efectivamente implementado, excepto en cuanto a la entrega de la PAE a las mujeres víctimas de violencia sexual. No existe ningún impedimento legal ni administrativo para esto, pero una decisión arbitraria de las autoridades costarricenses, fundamentada en ideas dogmáticas de que este anticonceptivo es abortivo, ha generado que estas autoridades digan que la PAE contraría el mandato constitucional de proteger la vida desde la fertilización y se nieguen a entregarlo, como dije, incluso a víctimas de violencia sexual. Adicionalmente, es de gran preocupación la persecución ejecutada en dos momentos distintos por el Estado costarricense en contra de organizaciones de sociedad civil, las cuales han intentado aliviar esta situación mediante la distribución de información científica sobre la PAE y el método YUSPE. La primera fue realizada al censurar una cuña de radio de la Asociación Demográfica Costarricense en la cual mencionaba este método anticonceptivo. La segunda fue hecha en contra de la colectiva por el derecho a decidir por parte del Ministerio de Salud al emitir orden de destruir el material informativo que contenía indicaciones de cómo usar el método YUSPE en el país. Perdón. Ahora hablaremos de dos casos que muestran buenas prácticas que han revertido una tendencia negativa. En Chile, en el 2010, se aprobó la ley en materia de regulación de la fertilidad, la cual establece que el Sistema Nacional de Servicios de Salud deben entregar los métodos anticonceptivos que requiera, incluyendo los anticonceptivos hormonales de emergencia. Esta ley es fundamental porque marcó un punto de inflexión en el largo debate sobre la distribución de la anticoncepción de emergencia en el sistema de salud público en Chile. Asimismo, en términos de impacto positivo, hoy las matronas cuentan con un marco regulatorio que les permite recetar anticonceptivos, entre ellos la PAE. No obstante, la entrega de la PAE ha enfrentado una serie de obstáculos. Primero, existe una confusión, dado que pese a que la ley permite su distribución, la sentencia del Tribunal Constitucional del 2008 y un fallo de la Contraloría General de la República en 2009 restringieron el acceso a la PAE. Asimismo, la resistencia de quienes son los encargados de su oferta han minado su distribución ante la incertidumbre de su estatus legal. Segundo, la ley en materia de regulación de la fertilidad no contó con reglamento sino hasta el 2013, o sea, 3 años después de su aprobación. La carencia de este reglamento fue uno de los principales argumentos para limitar el adecuado cumplimiento de esta ley. Muchos de los servicios de atención en salud municipal argumentaron que el cumplimiento de la misma era discrecional, por tanto no obligatorio, limitando el acceso en muchos lugares del país. En relación a las adolescentes, cabe resaltar que el artículo 6 establece que cuando la PAE sea solicitada por una menor de 14 años, el funcionario debe informar posteriormente a sus padres o un adulto responsable. Este requisito es preocupante, pues limita el acceso de las adolescentes a la PAE, especialmente en casos de violencia sexual. Por último, cabe señalar que actualmente la venta es con receta, la cual queda retenida en las farmacias, constituyendo también una dificultad de acceso, sobre todo para los y las adolescentes. Además, en las zonas rurales existe mayor dificultad, puesto que en muchas ocasiones no se encuentra el personal de salud y hay ausencia de stock.
En el Ecuador, la Secretaría de Salud, en el marco de la Estrategia Nacional de Planificación Familiar, que se llama ENIPLA, oficializó el reglamento que regula el acceso y la disponibilidad de métodos anticonceptivos en el Sistema Nacional de Salud, bajo un acuerdo del 2013 emitido por este ministerio. En este acuerdo, el ministerio tiene la obligación de brindar información y acceso gratuito y oportuno a métodos anticonceptivos, incluida la PAE, artículo 3. Todos los establecimientos de salud deben contar con suficientes métodos anticonceptivos, incluyendo la PAE, artículo 4. El artículo 8 de este reglamento va más lejos al especificar que la PAE es un método de excepción que se usa para prevenir un embarazo no planificado y en ningún momento lo describe con un método antiimplantatorio o abortivo. Este acuerdo es una consecuencia de una serie de evidencias que se veían en el sistema de salud y que suponían barreras de acceso a los anticonceptivos y en especial a la PAE, y que generaron en el Ministerio de Salud estrategias para mejorar la difusión de las prestaciones en salud reproductiva, aunque con una evidente debilidad en lo que a PAE se refiere, y en general aspectos relacionados con información en sexualidad. Si bien es cierto, el Ecuador ha mejorado sustancialmente sus prestaciones de salud reproductiva, mejorando el acceso a métodos anticonceptivos sin restricciones, gratuitos y con información, también es cierto que todavía está lejos de operativizar en un 100% lo que ha promulgado como acuerdos, normas y protocolos. Finalmente, está pendiente la promulgación del nuevo Código de la Salud en la Asamblea Legislativa, que debería verse como una oportunidad para seguir garantizando el derecho al acceso a los métodos anticonceptivos, incluyendo la PAE. A razón de lo antes expresado, podemos concluir, primero, la PAE es un método anticonceptivo que es considerado por la OMS como un medicamento esencial que debe de ser incorporado a los servicios de salud pública de los estados, pues es el único método que puede prevenir un embarazo después de una relación sexual desprotegida, cuando ha ocurrido una falla o un mal uso del método anticonceptivo regular, o cuando una mujer haya sido violada. Segundo, en una región que tiene altos niveles de violación sexual contra niñas, adolescentes y mujeres, la prohibición y restricción de la PAE conlleva a maternidades forzadas y o abortos inseguros, dado que en estos países el aborto por violación se encuentra penalizado. Cabe mencionar que el Comité contra la Tortura ha dicho que negar el acceso a la PAE en caso de violencia sexual constituye tortura, trato cruel, inhumano y degradante. La PAE, en tercer lugar, la PAE es esencial en el ejercicio del derecho a la integridad personal, la salud, la libertad, la privacidad, la igualdad y la no discriminación, a determinar libre y responsablemente el número de hijos que se quiere tener, a gozar de los beneficios del progreso científico, el derecho a la vida y el derecho a una vida libre de violencia. De hecho, los comités de supervisión de los tratados de derechos humanos de la ONU han llamado a los estados aquí nombrados a que garanticen el acceso a la PAE, so pena de violar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Más reciente, el MESECBI recomendó a los estados a adoptar disposiciones que garanticen la distribución gratuita de PAE en los servicios públicos de salud. Cuarto, es importante resaltar que la tendencia jurisprudencial expuesta fue el resultado de una estrategia de judicialización contra las políticas públicas que aseguraban el acceso a la PAE por parte de organizaciones de tipo religioso, que tienen como misión que el Estado no garantice el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Estas organizaciones recurrieron a los tribunales de justicia para que tomaran decisiones en materia de política sanitaria, en nombre de la santidad de un derecho absoluto a la vida del cigoto.
Quinta, aparte de las barreras jurídicas de acceso a la PAE, hemos identificado que las principales barreras regionales de acceso son objeción de conciencia, la exigibilidad de receta médica, los altos costos monetarios, la falta de información y los mitos derivados del castigo a la sexualidad adolescente que ven en la PAE un incentivo para la promiscuidad. Con base a lo anterior, solicitamos respetuosamente a la CIDH, primero, que la Comisión haga un llamado a los estados del hemisferio para que garanticen el acceso, disponibilidad y aceptabilidad de la PAE sin restricción en los sistemas de salud pública y medicina legal de manera gratuita y sin necesidad de receta médica, y la incluyan en los kits de respuesta a la violación sexual. A Honduras, que se le haga un llamado para que derogue de manera inmediata el acuerdo ministerial que prohibió la PAE desde el 2009. A Costa Rica, que registre el producto. A Perú, que restituya la PAE en el sistema público de salud. A Ecuador, que se disponga la venta en las farmacias sin que las mismas puedan objetar conciencia como si fueran personas naturales. Y finalmente a Chile, para que aclare la situación legal de la PAE, de manera que se entienda que hay una legislación vigente que obliga a brindar acceso a la PAE. Segundo, que la Comisión haga un llamado a los estados a que interpreten el derecho a la vida de acuerdo al corpus iuris de este derecho en el derecho internacional, incluyendo la interpretación adecuada del artículo 4.1 de la Convención Americana, así como los estándares de interpretación del caso de Artavia Murillo. Tercero, que las relatorías de niñez, mujeres, grupos indígenas y otras incluyan dentro de sus visitas in loco un seguimiento a este tema a través de reuniones con sociedad civil especializada en el campo de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, peticionarias, por la calidad de su presentación y por hacernos visibles los problemas y desafíos que enfrenta la región en materia de derechos reproductivos y también de la contracepción de emergencia. Tiene la palabra la vicepresidenta Tracy Robinson y relatora para mujeres. Thank you very much, President. I want to join in thanking the petitioners for the excellent presentation and the range of information you have provided us today. You know as well as I that the Commission has been giving increasing attention to the reproductive rights of women and girls, that in 2010 we issued our report on maternal health, and in 2011 a report on access to information on reproductive health from a human rights perspective. We are also very well aware of the implications of the decision in the in vitro case, and that Article 4.1 shouldn't be an impediment to states providing access to emergency contraception for women and girls. I wanted to just say a few things because I was struck by the evidence provided on the relationship between lack of access and maternal mortality and also sexual violence. We know in the region that sexual violence is endemic, and that is if you take reported rapes. But if you have access to better data on forced sex, then the problem is even greater than we have imagined. And the access to emergency contraception is essential, is integral to addressing these questions, the challenge of sexual violence against women. And the Commission, in its precautionary measure in relation to women in camps in Haiti, in addition to the many measures it ordered, also included that the Haitian state should ensure access to emergency contraception for women who had suffered violence. I wanted to just simply say that it is important in states' response to this, as you have mentioned, that states introduce an appropriate regulatory framework, because without it, then giving effect to the right becomes meaningless without an appropriate framework for doing this, and that the state ensures that there's adequate access to information about
the services which are available to women. I'm going to leave it to my other commissioners, but simply to say again how valuable the information you've provided and the commitment on the rapporteurship on the rights of women to follow up with the information you've given us. Gracias, relatora. La comisionada Daina Shelton. Thank you. I just have one question that I'd like to ask about, because I know that in some of these countries the judiciary is relatively weak, about the participation of women in the judicial system, judges, and whether you have seen that that makes any difference in access to justice and the receptiveness to claims by the courts. Sí, muchas gracias. Hemos tomado nota precisamente también de la información que nos brindan de estos un quinto país, incluyendo Costa Rica. Y también pues someteríamos a su consideración la posibilidad que en algún momento también nos proporcionaran información, ¿verdad? Es invitarles de algunos otros países de la situación en que se encuentran en general. Se han mencionado incluso dentro de estos dos países lo que se considera un par de buenas prácticas, pero también será bienvenida la información que nos puedan brindar acerca de qué otras buenas prácticas pueden identificar para que también la tome en cuenta la Comisión para impulsar esta situación en otros países. Tomamos en cuenta obviamente las peticiones que los petitores que se han servido formular, las cuales serán en su oportunidad ponderadas por el Pleno de la Comisión, ¿verdad? Pero entonces será bienvenida esta información, que ya es muy valiosa la que nos han brindado, pero si eventualmente se pudiera complementar, ¿verdad?, con la experiencia y un panorama, reitero, de en general en cuanto a esto, a algunos otros países. Muchas gracias. Si tendríamos 7 minutos para concluir, si quieren, por favor. Gracias por sus anotaciones y con el compromiso, por supuesto, de alcanzar mayor información sobre el tema. Solo quería referirme a la pregunta que hace la presidenta en relación a la participación de las mujeres. En el caso peruano, el caso en el Poder Judicial fue visto por diferentes instancias donde tuvimos juezas mujeres y donde sus votos fueron favorables a la incorporación de la anticoncepción de emergencia en el servicio público. Sin embargo, son votos en minoría, aún, ¿no? Y lamentablemente, estas decisiones que llegaron al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional no tiene mujeres como parte de su cuerpo de juezas, hace muchísimos, muchísimos años. Y eso es una deuda, y actualmente, que estamos en un periodo de elección de Tribunal Constitucional en el país, un trabajo en el Congreso es para que se incorporen mujeres en esta alta corte, así como en todo el Poder Judicial. Sí. En cuanto a la pregunta hecha por la comisionada Daina Shelton, decirle que en el caso de Honduras, la Corte Constitucional sí, en efecto, tiene una participación de mujeres, pero esta Corte está constituida, en el caso de estas mujeres que les menciono, son personas fundamentalistas, es decir, son Opus Dei, y que en la decisión que se le pidió a la Corte para que dictaminara de la constitucionalidad o no de la PAE, pues obviamente ya sabíamos qué respuesta teníamos, y es obviamente decir que era inconstitucional y que por los intereses que ellos tienen era no aprobar el acceso a PAE. Evadiendo la evidencia científica. Claro, evadiendo totalmente la evidencia científica, puesto que las decisiones de ellos son solamente bajo presunciones. Yo quería, en el trabajo que el Centro de Derechos Reproductivos hace en la región, nosotras hemos identificado que hace una diferencia muy grande tener juezas o no dentro de los tribunales colegiados. Desafortunadamente, y podría dar varios ejemplos, pero por cuestión de tiempo no lo voy a hacer, pero desafortunadamente siempre pasa que hay 2 mujeres máximo. Entonces, siempre son votos minoritarios, salvamentos de voto, que son por supuesto muy importantes porque hay un reconocimiento jurídico muy importante de que son causas, digamos, justas y que tienen todo el fundamento jurídico, pero son votos minoritarios. Entonces yo creo que definitivamente sí ayudaría que hubiera por lo menos una paridad, ¿no?, en la composición de los tribunales
en la región. Y solo iba a decir rápidamente dos cosas, y es que nosotros citamos, digamos, estos 4 o 5 países, pero el mismo fallo, porque estos fallos casi que se podrían cortar y pegar, son casi los mismos. Y de hecho, antes de esto hubo un fallo en Argentina, un fallo igualito, que prohibió un tipo de anticoncepción de emergencia, la marca Inmediat, bajo el mismo fundamento, y de ahí para allá se ha ido copiando y pegando en otros tribunales supremos. Lo que pasa es que, como ha pasado en Argentina y luego en Chile, luego el Congreso hace algo bueno y saca una muy buena ley, pero entonces se crea una inseguridad jurídica, ¿no? O sea, ahí que prevalece si la ley que existe o si la decisión que sacó la Corte Suprema de Justicia. Entonces, de eso se basa, se cogen muchos hospitales y farmacias, etcétera, para negarse a entregar la píldora. Y eso tiene que ver con otro tema muy muy grave que tenemos en la región, de acceso a los servicios más elementales, incluyendo las pastillas anticonceptivas, porque a esto hemos llegado, que es la objeción de conciencia. Ese es un tema pendiente. Y otra, digamos, buena práctica en la región tiene que ver con lo que está empezando a suceder aquí en los Estados Unidos, donde finalmente este año se reconoció que la anticoncepción de emergencia debería estar disponible en las farmacias sin necesidad de receta médica, porque no tiene ningún tipo de contraindicación, no tiene ningún tipo de efecto negativo en la salud de quien lo tome, y es la inmediatez lo que favorece la efectividad del método. Entonces, exigir el acceso a un médico, a una cita médica, luego a que te vieran y luego a una receta, hacía que muchas veces en el momento en que ya la persona, la mujer llegaba a la farmacia, pues ya no tenía ningún sentido, porque esto funciona en una ventana de tiempo muy específica, que son 72 horas. Entonces, ese sería como un paso muy importante, reconocer que no tiene por qué haber receta médica. Y bueno, y agradecerles de verdad por escucharnos, porque este es un tema de mucha preocupación para las mujeres en la región. Muchas gracias. Ciertamente también para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que seguirá monitoreando la situación de los derechos reproductivos y la contracepción de emergencia en las Américas. Muchas gracias.